menopausia viene a ser el cese definitivo de los periodos menstruales en la mujer. Generalmente se produce entre los 45 y 55 años de edad, teniendo como una edad promedio de la presentación de la menopausia a partir de los 51 años de edad. La menopausia viene a ser un cambio fisiológico en toda mujer que está alcanzando ya la edad de los 45 años, 42 años de edad, en la que los ovarios empiezan a disminuir la producción de las hormonas femeninas como son los estrógenos y la progesterona, y que esto a largo plazo va a condicionar cambios tanto en el organismo como también incluso desde el punto de vista emocional en las pacientes. Las primeras señales porque sospechamos que la paciente está en menopausia generalmente son cuando acuden al médico y nos dicen: doctor, nuestro periodo menstrual empieza a retrasarse. Ya no nos viene a los 30 días, sino nos viene después de 40 días, 50 días, incluso después de meses. Esa es una primera característica. El aspecto del sangrado de repente también empieza a disminuir. Muchas pacientes están preocupadas por el aspecto o por la cantidad de menstruación que empieza a ser cada vez menor. El otro síntoma es que empieza a tener los famosos bochornos, que son como pequeñas calenturas que empiezan en la parte del tórax y es un calor que asciende a la parte de la cara de la paciente. Los cambios fisiológicos que encontramos en la menopausia es fundamentalmente el cese de la capacidad reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente ya deja de tener la posibilidad de tener hijos, porque los ovarios han dejado de funcionar, ya no tenemos estrógeno, ya no tenemos progesterona y los óvulos, que también son importantes para la fecundación, empiezan a desaparecer. Esto a largo plazo también tiene efectos a nivel del organismo de manera general. Hay ciertos cambios en el aparato genital, en el trofismo de las paredes vaginales, a nivel también incluso del aparato de la piel, en los huesos. O sea, los cambios fisiológicos en la menopausia se da en todo el organismo. Lo importante es tratar de aconsejar y guiar adecuadamente a la paciente para que sepan de que este tipo de problemas es simplemente una etapa fisiológica y adecuada y normal en toda mujer. Los principales síntomas a corto plazo son aquellos que están siendo afectados a nivel de, por ejemplo, el aparato ginecológico, genitales, ¿no? Donde la paciente empieza a tener síntomas de resequedad a nivel de la vagina, tiene problemas urinarios por la misma resequedad que tiene en esa zona vaginal. También encontramos problemas de ansiedad, depresión. La paciente se siente un poco más preocupada, un poco más irritable. Eso llamamos los síntomas neuropsiquiátricos, que pueden estar precedidos también por falta de hormonas. También encontramos a nivel del aparato cardiovascular los famosos sofocos, bochornos en la paciente. Este tipo de síntomas son los principales al inicio, los iniciales. Los síntomas más tardíos son aquellos que se presentan a nivel cardiovascular y a nivel del aparato óseo. A nivel cardiovascular puede haber mucho riesgo de algún problema a nivel cardíaco y finalmente a nivel del sistema óseo puede condicionar la osteoporosis. Por lo tanto, que nosotros tenemos que estar adecuadamente informando a los pacientes para prevenir cualquier tipo de complicaciones que estos síntomas de largo plazo pudiera condicionarle mayor riesgo a la paciente.